Un emprendedor es aquella persona que cree en un proyecto y que hace todo lo posible para tirarlo adelante. Y puede ser dentro de la compañía o fuera de la compañía, él por su cuenta, con otra gente. Hay muchas modalidades realmente de ser emprendedor. Errores he cometido unos cuantos. Errores importantes yo diría que es sobre todo relacionado con los socios. No haber cerrado un pacto de socios en el momento adecuado. Eso al final acaba trayendo consecuencias muy dolorosas. Por supuesto, seguramente haciendo cosas algo diferentes a las que ellos hicieron, porque han conseguido unos grandes éxitos o posicionarse realmente en el mercado a lo largo de una trayectoria, diría que muy, muy dilatada. Seguramente hoy esto no es tan fácil, tan sencillo, y seguramente los requerimientos de capital serían superiores a los que estos proyectos tuvieron en sus inicios. Pero yo diría que en algunas cosas ha empeorado. No ha empeorado la parte de financiar proyectos de contenidos. Yo creo que sigue estando exactamente en el mismo punto o mal punto que estaba en esos momentos. La alternativa, claramente, yo creo que es en el crowdfunding. Es para proyectos culturales, proyectos de contenidos. Yo creo que es una alternativa real, mucho más que el capital de riesgo convencional, al menos aquí en España. Y en cuanto a la financiación de proyectos, yo diría que se ha polarizado. Yo creo que seguramente hay menos inversiones y seguramente las inversiones que hay son más importantes y más relevantes de las que había en ese momento. Incertidumbre, miedo, cabreo, la gente muy despistada, la gente en el paro. Pasan todas estas cosas, pero también pasan cosas como empresas que les van muy bien, les va ahora mucho mejor que nunca, empresas que han encontrado su modelo y les está funcionando bastante bien, pero en cambio hay esa contradicción de que la inmensa mayoría le pesa demasiado el contexto generalizado y el drama realmente del paro. Esa es la realidad. Entre eso se puede aprender mucho, y además yo diría que incluso en una hora se puede aprender mucho. Lo más importante es tener claro exactamente cuáles son tus necesidades de conocimiento. Y Foxeye se dirige a un público que tiene claro eso, que no tiene tiempo ni dinero para grandes estudios de grandes meses, ni grandes titulaciones, y lo que quiere es aquí y ahora esa píldora de conocimiento que va a hacer que mi trabajo sea mucho más productivo, o esa oferta laboral seguramente pueda acceder a ella, cosa que ahora no puedo. Hablamos de cosas muy concretas y desde un punto de vista muy práctico. Todo. Realmente todo. Para empezar, que en la inmensa mayoría de las ocasiones el profesor, cuando se sienta delante de la clase, es muy probable o muy posible que una parte de los alumnos sepan de algunos aspectos muchísimo más que el propio profesor. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es que el conocimiento como tal está libre, disponible en la red. Por tanto, no es una cuestión tanto de conocimiento, de acumular conocimiento, sino es una cuestión de saberlo aplicar y conectar ideas, proyectos, conceptos a la realidad de tu día a día. Eso hay una gran mayoría de profesores que no lo saben. No lo saben o no lo quieren admitir. Para ellos la enseñanza es otra historia. Ellos aprendieron en un momento donde se valoraba el acumulado de conocimiento, donde el profesor sabía más que nadie, y eso ha cambiado mucho en los últimos 10 años. La formación yo creo que es muy buena. Seguramente es la generación mejor formada. También es cierto que es la generación que va a tener que vivir en unas condiciones seguramente peores que sus padres. Han crecido con una promesa de que con una licenciatura, un máster, un posgrado, dos o tres idiomas, iban a tener ese trabajo seguro, y la realidad es que el mercado ha cambiado un montón. Eso por un lado, y por otro lado yo diría que también tienen que hacer un paso adelante y seguramente dejar de regirse por los criterios que sus padres o las generaciones anteriores tuvieron a la hora de incorporarse al mundo profesional. En primer lugar, para mí ya la propia definición de buscar trabajo, encontrar trabajo, ya no es viable. Para mí, cualquier chaval que acaba sus estudios, lo que tiene que hacer es buscarse su espacio,
y crearse su oportunidad profesional, que eso no tiene nada que ver con echar currículums a diestro y siniestro. Pues yo creo que hay un poco de burbuja. Yo creo que es un fenómeno donde tenemos casos de éxito y ahora parece que todo el mundo se apunta y el que no tiene un MOOC parece que no es nadie. Yo creo que veo difícil que la formación vía internet sustituya 100% a la formación presencial. Yo creo que son complementarias, yo creo que tiene que evolucionar muchísimo, pero para aprender yo creo que se necesita el contacto con la persona, se necesita un feedback y una proximidad que el aprendizaje remoto es muy complejo. Y eso no es que lo diga yo, hay estadísticas que lo demuestran. Las universidades de formación a distancia son muy interesantes, pero no todo el mundo sirve, no todo el mundo lo puede hacer al mismo tiempo, no todo el mundo lo puede hacer al mismo ritmo, y el índice de mortalidad es muy alto. En cambio, el acompañamiento personal mejora notablemente el aprendizaje del alumno. Y el incremento de la tasa de éxito se incrementa de forma brutal. Por tanto, yo creo que estamos abocados a un modelo mixto, mucho más mixto del que tenemos ahora, también es cierto.